Amor. ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Dónde has ido? ¡Ay! ¡Ay, contéstame! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Aparece Videoclub Gokuraku! ¡Ay, no estás! ¿Por qué no apareces? ¡Aparece ahora! ¿No me dijiste que estarías disponible a cualquier hora si tenía mi tarjeta de socio especial? ¡Aparece, Gokuraku! ¡Devuélveme, ay! ¡Devuélvemela ahora! Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Video Girl. Tristeza. Ay. Amor. Ay. Contéstame, Ay. ¿Cuál es tu misión? Eso no importa ahora. Quiero que me envíes de regreso con Yota. ¡Vamos! ¡Respóndeme, Ay! Mi función es la de consolar. Consolar a la gente. Bien. Tú lo que tienes que hacer es consolar. Las videogirls no están hechas para ser una pareja ideal para los hombres. Pero, ¿qué te ha pasado? Actúas como si fueras una chica humana. Le echaste de menos cuando no estaba. Y además, has llegado a sentir algo por él. ¿Celos quizá? Ya no estás capacitada para terminar tu misión como videogirl. Así que hay a mano. Te reclamo para siempre. Encárgate del resto. Como quieras. ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Espera! Por favor. He
Llévame con Jota en secreto. Tú puedes hacerlo. No puedo. Eso es imposible. ¿Pero qué pasa con Jota? Debe echarme de menos. Me estará buscando. No insistas, pequeña. Por favor, hazlo. Mira, ahora nuestro tiempo está en el modo de avance rápido. Debido a la reclamación de Coto, estamos avanzando la cinta de vídeo. En el mundo real ya debe de haber pasado una semana. Cada segundo de aquí a allí son minutos. Además, si vuelves ahora, no tendrás mucho tiempo de vida. No puede ser. No puedes desafiarle, pequeña. Lo siento mucho, pero debes rendirte. Entonces muéstrame lo que está haciendo Jota. Y quiero ver que no lo está pasando muy mal, por favor. Pequeña. Disculpen. Discúlpenme. ¿Eh? ¿Han visto a esta chica? Se llama Ai y no la encuentro por ningún sitio. No lo sé. Pregunta en un videoclub. Vámonos, cariño. ¡Jota! 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 Discúlpeme, ¿podría decirme si ha visto a esta chica? ¡Jota, estoy aquí! ¡Jota, estoy aquí! ¡Jota, Jota! ¡Jota, estoy aquí! ¡Él me está buscando! ¡Él me está buscando! ¡Tengo que ir con él, ¿me entiende? Si no puedo ser una videogirl, entonces conviértame en una chica humana. Ustedes se denominan dioses. Pueden hacerlo, ¿verdad? Lo siento, pequeña. Tu devolución ya está en camino. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Ahí está desapareciendo! ¡Debe de ser el vídeo! Hola, Jota. Ay. Ay, te he estado buscando todo el día. ¿Dónde te habías metido? Jota. Antes de ser devuelto, quiero hablar contigo. Por última vez. ¿De vuelta? ¿A dónde? ¿De qué estás hablando? Todavía queda tiempo de reproducción. Las videogirls son de vuelta si se enamoran de alguien. Y yo me he enamorado de ti. Te quiero mucho, Jota. Te quiero tanto. Pero, ay. ¡Ay! ¡Espera! ¡Jota! ¡Ay, no! ¡Ay, no te vayas! ¡Te necesito! ¡No desaparezcas! ¡No! Soy Ai Amano, una videogirl. Encantada de conocerte. Bueno, ¿qué hacemos? Haré lo que tú quieras. ¿Qué te apetece?
No te preocupes. Las videogirls no pueden enamorarse nunca de ningún chico. ¿Lo entiendes? Mira, hoy es el día en el que Ai salió con el vestido que Yota le regaló. He encontrado otra de tus virtudes. Te felicito, Yota. Gracias. Yota. Yota, Yota, despierta, Yota. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? Takashi. Pero, ¿dónde estamos? Este es el mundo video basado en un gran amor, tu gran amor. Has venido aquí persiguiendo a una videogirl cuyo nombre es Ai. ¿Una videogirl? ¿Y tú cómo lo sabes? Ella me lo ha explicado todo. ¿Entonces? ¡Ai está todavía viva! Está viva. Pero... Es sorprendente. Un humano ha venido al mundo video. ¿Esto es el resultado del amor? ¿Y qué harás ahora, Koto? Quiero ver de lo que es capaz el amor. Tuve un mal presentimiento, así que fui a tu casa para ver si era verdad. Y entonces vi cómo te absorbía el televisor. Entiendo. Y así es como entramos los dos. ¿Los dos? ¿Hay alguien más? Sí, Moemi. ¿Qué? Nada más llegar hemos sido separados. Takashi, ¿cómo has podido dejar sola a Moemi? ¿Por qué lo has hecho? Tranquilízate. No he podido hacer nada por ella, ¿vale? No te burles de mí. Tú eres el novio de Moemi. Si no eres capaz de protegerla, ¿quién lo hará entonces? La protegerás tú, Yota. A partir de ahora serás tú quien proteja a Moemi. Eso es lo que siempre has querido, ¿no? Takashi, eso es imposible. No puede ser ahora. ¿Qué es lo que ves en una videogirl? ¿Cuáles son tus sentimientos respecto a Ai? Dímelo. Bueno, yo... somos amigos. Pero... nada más. No lo sé. Oh, vamos, tienes que saberlo. Ella... cocina para mí. Y cuando estoy deprimido... siempre escucha todos mis problemas. Incluso me anima. Bueno, eso también lo puede hacer Moemi. Supongo que tiene razón. Y la pequeña Moemi estará contigo el resto de su vida. Oh, pero Takashi, ¿de qué estás hablando? Takashi. Las videogirls son el sueño de una noche. Al final, desaparecen. ¿A quién eliges, Yota? ¿A la pequeña Moemi o a esa videogirl? Una complicada decisión, ¿verdad? Cuando te hayas decidido, podrás ver a una de las dos. ¡Takashi! 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 ¿Dónde estoy? Dios mío. ¿Mateochi? Moemi. Hola.
llamo Teuchi. Es genial, al final te he encontrado. Te he estado buscando por todas partes. He entrado con Takashi en este mundo. De repente, él y yo nos hemos separado y me he quedado sola, sin nadie. Así que te he buscado. Oh, Moemi, yo también. ¿La pequeña Moemi o esa videogame? Una complicada decisión, ¿verdad? Si puedo ver a Moemi, ¿quiere decir eso que la quiero? Entonces, ¿qué le ocurrirá a Ai? ¿Y para qué estoy aquí? Madeuchi. Dime, ¿quieres que vuelva a la realidad? Ya sé que este es tu mundo, pero si quieres, podríamos volver juntos. ¿Qué te parece? Sí, pero todavía tengo cosas que hacer aquí, ¿sabes? Madeuchi, siempre te he querido. Te quiero. Pero Moemi... Te amo. Con todas mis fuerzas. No. Moemi, tú ya tienes a Takashi. Pero yo quiero a la persona que está a mi lado. ¿No te pasa a ti lo mismo, amor? Cuando esa videogel está a tu lado, estás bien. Pero ahora soy yo quien está contigo. Moemi, me siento muy halagado, pero creo que todo esto... solo lo piensas tú, ¿eh? ¿Es el amor algo tan sólido? ¿Cómo? No. Las circunstancias influyen en los sentimientos. No hay nada como el amor. Nada. En lugar de sufrir ansiedad, ¿por qué no nos divertimos un poco? Acaríciame, no te huye. Pero Moemi... Moemi... No te acerques. Vete. ¡Vete! ¿Qué significa todo esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién? Yota, has venido a por mí. Aguanta un poco más. Estoy aquí para ayudarte. ¡Ay, espérame! ¡Yota! ¿Qué pasa ahora? ¿Quién eres tú? Soy el creador de Ayamano. ¡Tú eres el que hace sufrir a Ai! ¿Eras tú el que ha jugado conmigo utilizando aquellas ilusiones de Takashi y Moemi? ¿Has aprendido la lección de cuán frágil e indecente es el amor? ¡Cállate!
¡Protegeré a Ai! ¡Ai! ¡Espérame! Me duele mucho. Las escaleras han sido forjadas reflejando el ideal del amor que tú profesas. ¿Qué? La debilidad, el dolor, la duda, ese es tu amor. Así que este es el dolor del amor, ¿me equivoco? ¿Qué quieres demostrar caminando por esta escalera? Ni siquiera sabes cuándo desaparecerá. Y quizá no es el camino que te lleve a él. ¿Estás completamente seguro de que el amor que sientes por Ai Amano no es una ilusión? ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Yota! ¡Mírate! ¡Mira lo torpe que eres! ¡Y la cantidad de heridas que tienes! Y libérate del dolor. Podrás volver a tu mundo. ¡Adelante, Yota, adelante! ¡No! ¡Me niego! ¡Mi amor es! ¡Ay! Hemos conseguido. ¡Yota! ¡Yota! No lo entiendo. ¿Por qué te has enamorado de esta videogirl? Siempre te divide. Eso no me importa, porque estoy enamorado de Ai. ¡Yota, corre! En el amor. Eso es. Creíste en el amor.
lo entiendo. En el mundo no hay nada que sea seguro. A pesar de todo, aunque solo sea por un instante, tú y yo nos queremos. Te quiero. Te quiero, Ai. ¡Yota! ¡Que desaparezca! ¡Que desaparezca todo ahora! No duró más que un instante. Y deseé con todas mis fuerzas que el mundo entero desapareciera y me dejara a solas con ella. Solo debía durar un instante. Así que el mundo volvió de nuevo.